Seguro que sí, mis amigos, para toda la raza que nos está viendo ahorita en todo California, toda la raza de Corpus, de Rob Stan, de Alice, de Massas, de Sinton, los que nos están viendo por primera vez por ahí, bienvenidos al show de su amigo Gianni Nora Canales. Uh-huh. Y esta se llama La Dead One. La Muerta. La Muerta. Aquí está algo muy bonito para todos ustedes, Rubén Villarreal y los Leones del Norte. You got it. Take it away. Eso, vámonos. Hoy no más. Pido permiso pa' cantar este corrido, lo que le pasó a un troquero en las sierras de Saltillo. ¡Hey! ¡Eso! Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León, a una muy hermosa joven el troquero levantó. Le pregunta por su nombre y qué rumbo llevaba. Vengo a ver a mi familia, ella espera mi llegada. Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado. Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo. Ves aquellas lucecitas que se divisan allá, es central de mis padres y ahí me voy a bajar. Acércate aquí a mi lado a darte una acariciada. Cuando venga de regreso te levanto de pasada. Cuatro días el troquero regresó, se detuvo en aquel rancho y por ella preguntó. Señor, pase, le pa' adentro, déjeme explicarle yo a esta joven que usted busca. Hace un año que murió. Hace un año en esta fecha, en esas curvas chocó. Se alcanzó a salir del carro y un poquito caminó. Pero ya sin la esperanza, haciendo siempre el esfuerzo de llegar aquí a su casa. Ya con esta me despido, esta es una historia cierta, esto le pasó a un troquero. Tremendo corrido a la muerta, seguro que sí. Un saludo a toda la gente que nos está viendo de todas partes ahorita del show de su amigo Gianni Nora Canales. Nos vamos para allá, para el stage con Nora. Allá está con el mero león de los leones, el Rubén Villarreal. A ver, baby, you got claro it. Te quiero, sí, Johnny, eso. Muchísimas gracias, pues, señor. Es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido al show de Johnny y Nora Canales. Muchachos, bienvenidos a todos ustedes.
¿Cómo estás, señor? ¿Cómo le ha ido? ¿Quién tenemos aquí con nosotros? Pues muy bien, Nora. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en el show de Gianni Canales y Nora Canales. Uh-huh. Un show que pues, ha venido de menos a más, de muchísimos años. Y estamos muy contentos de estar con ustedes esta noche. Yo y mis compañeros les damos las gracias. Y al mismo tiempo, pues saludar a todo el público, que sabemos que es un público muy extenso y nos están viendo en muchísimas partes de Estados Unidos y la República de México. Eso. Sabemos, estamos aprendiendo, entre más sabemos de la música, usted es uno de los más reconocidos por a través de sus composiciones, como La Camioneta Gris, a esta que acaba de cantar. Cuéntenos un poquito cómo es, como usted como cantante, compositor, igual es que se da tiempo para hacer estos proyectos tan importantes. Pues son cosas, yo creo que las trae, ya nace uno con eso, ¿verdad? Yo me dediqué siempre a tocar, a cantar y al mismo tiempo a componer. Yo compongo desde muy pequeño canciones, ¿sí? ¿Cuál fue su primera composición? Pues, por ejemplo, Señor Dios. Ah, sí. Que una grabación que me hizo Ramón Ayala. A favor de grabar a Ramón Ayala. ¡Wow! La compuse cuando tenía unos 13, 14 años. ¡Wow! Pues después vinieron varias canciones y luego muy fuerte La Camioneta Gris, uh-huh. La Bronco Negra, El Corrido de la Muerta. Y así varias canciones que han surgido. El Cabo de Michoacán. Wow. El Cabo de Michoacán. Pues lo felicitamos porque ha sabido entrepitarlas también igual. Y muchos artistas que ¿cómo se siente cuando ellos cantan su música o lo buscan y le piden composiciones suyas? Pues yo me siento muy orgulloso, mucha satisfacción que muchos amigos de la música pues se acerquen a mí y me digan, oye, tienes una canción, un corrido, algo, y pues me da gusto que las interpreten. Bronco ha grabado también algunas canciones mías y varios Los Rieleros del Norte, muchos grupos me han grabado y para mí es una satisfacción muy grande. Bueno, y usted como sus composiciones hay que admirarlas, ¿no? Porque son muy así como muy, muy corridones, así, ¿no? Y no hay uno así como de amor, una valseadita de cachetito para enamorar a las mujeres bonitas y cuánto, a ver, ¿no? Sí, también ¿sí? He compuesto muchas canciones, Eres Mala. No, ese no es mucho amor, no, es amor. Qué bárbaro, no, qué bárbaro. Los felicitamos y ahora nos vamos a ir con otra canción, ¿es composición suya o no? No, este es un bolero que grabé, no sé de quién es el compositor, pero sí sé que es un amigo de aquí del Valle. Un gran compositor, me gustó el bolero, lo grabé y ahora lo voy a interpretar. Claro que sí. Johnny, preséntanos esta canción, por favor. Bueno, esta que sigue se llama ¿Y para qué te conocí? Si ibas nomás de paso, ibas agarrando el voz, te subiste, pero aquí está, mis amigos. ¿Y para qué te conocí? Rubén Villarreal y Los Leones del Norte. You got it. Take it away. Vámonos. Hoy nomás. Después de tanto tiempo de estar enamorado, de estar ilusionado, ahora te me vas. Qué fácil para ti fue olvidar, yo tanto que te amé con tanta devoción, y todo para qué. ¿Y para qué te conocí si me ibas a dejar llorando de tristeza? ¿Y para qué me enamoré si me ibas a dejar sufriendo por tu ausencia? Ojalá y nunca quiera Dios que llegues a